Howdy, gentlemen, bienvenidos de vuelta al canal. Estamos aquí de regreso porque ya tenemos completada la primera fase de la estación espacial y lo que vendrá con ella, que son el sistema de clanes o pelotones. Así es que vamos a comenzar. Comenzamos con el informe de anoche, y es que ya se logró liberar el sistema Galliver para que nosotros podamos comenzar la construcción de la estación espacial. Además, se agregó un centro de logística de la estación espacial en las cercanías en otro sistema. Ya teniendo ubicada la estación espacial dentro del mapa galáctico, nosotros podemos verificar el estado de la base. Aquí tenemos en Galliver que ya está en zona de construcción la base espacial. Sin embargo, aquí tenemos también en Tarsh el centro de logística donde se recopilan todos los materiales para irlos mandando directamente a Galliver y que se siga construyendo la estación. Sin embargo, nosotros tendremos que proteger específicamente dos sectores, que en este caso vendría siendo el sector donde está Tarsh y el sector donde está Galliver, porque si nosotros dejamos que tomen Tarsh, evidentemente ya dejarán de llegar suministros para la construcción de Galliver. Además que estamos en la primera fase, van a ser tres fases específicamente en la construcción de la estación espacial. Ahora, no sé por qué me está saliendo este error que no me deja llegar a Galliver, pero afortunadamente saqué este clip y si nosotros logramos acceder a este sistema, podremos ver específicamente la estación espacial y ver cómo está yendo de momento la obra. Ahora, ¿cuándo terminaremos estas fases? Bueno, pues dependiendo de cómo vayan llegando las órdenes supremas. Puede que en esta ocasión aún no sale, pero llegue una orden suprema terminada y luego otra autómata, otra terminada, otra autómata, o de lleno nos vayamos directamente a puras órdenes autómatas, algo que yo creo que sería un poquito agobiante para la mayoría de los jugadores, por lo que dudo que sea así. Sin embargo, yo creo que esta base espacial podríamos estarla terminando prácticamente a mediados o a finales del mes de octubre. Ahora, nosotros no sabemos específicamente si podamos acceder internamente a lo que vendría siendo la estación espacial en algún lobby, en algún espacio en el cual los Helldivers pueden estar caminando y paseándose por ahí. Sin embargo, lo que sí es seguro es que tendremos varios menús específicamente en el cual nosotros podremos crear nuestro clan o pelotón, donde podremos reclutar, aceptar, mandar solicitudes e incluso, lo que estamos viendo aquí, crear emblema propio de nuestro clan. También ponerle nombre, obviamente, y administrarlo directamente, como ya lo habían mencionado, que sería esta estación espacial. Ahora, puede que nuestra estación aquí en la pantalla y cuando estemos directamente en Galliver se vea pequeñita, pero la verdad es que la estación espacial es enorme, al grado de que es 100 veces más grande que nuestra propia nave destructora de Helldiver. Y miren nada más, aquí tenemos en la televisión todos los avances. Vamos, yo creo que tener todas las fases directamente puestas en la televisión de la nave, y yo creo que también en este espacio que tenemos aquí al ladito. Pero de momento no sabemos específicamente qué nos depare según esto. Puede que, como les digo, una orden autómata o una orden terminada, y estemos peleando entre las diferentes facciones hasta que logramos terminar esta estación espacial. Lo que sí les hago hincapié es que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo también. Los Helldivers que están del lado de Terminido y que les gustan mucho jugar en los Terminidos, por favor, cuando empiecen las órdenes autómatas, vengan a apoyarnos directamente a los Helldivers, porque nosotros tendremos que terminar esto, y es para todos, no es nada más para unos cuantos, es para todos, para que todos podamos tener nuestros pelotones, nuestros clanes, y obviamente vamos a hacer la inauguración de los Helldivers Demonios Grizzly. Espero que se pueda poner así el nombre del pelotón y no tengamos que escogerlo directamente como cuando nosotros escogemos el nombre de la nave, que ya están predefinidos algunos de estos. Pero de momento yo estaba leyendo que solamente esto viene siendo con algunos objetos para construir nuestro emblema, como estrellas o alguna cosita así. Pero bueno, Helldivers, ¿qué les ha parecido el video de hoy? Si les ha servido y les ha gustado, no olviden suscribirse, compartir y comentar para más videos de Helldivers 2. Me despido, hasta luego y ¡que viva la democracia! ¡Ah!